Del teatro para aplaudirla a ella, canto de alegría, hermosa interpretación. Lucía, ¿querés contarle a todo el público qué cantaste? Sí, canté Hatikva, que es un poema de 1878 y en 1946 se le puso música. Habla de la liberación y de la esperanza. Hatikva significa esperanza. Del pueblo judío. Como tuvo tanto éxito y repercusión, lo nombraron himno nacional de Israel. Sí, así es. El Hatikva es una canción, es un himno hermosísimo. Es más, en parte de la letra, dice, mientras... En lo profundo del corazón. Mientras palpite un alma judía, siempre habrá esperanza de ser un pueblo libre en nuestra tierra de Sion y Jerusalén. Y por eso nos llega a todos. Gracias. Gracias. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Me parece súper auténtica en todo. Me encanta lo que haces, además, en tu vida. Te agradezco por eso y ojalá que mucha gente más se contagie. La canción es hermosísima y lo hiciste de una manera tan, pero tan sentida y tan genuino todo, que me llegó muchísimo. Ay. Creo que tenés una voz súper, súper linda, que le pones tanto amor a lo que haces, que lográs esta conexión con el público. Y eso es más que importante. Muchas gracias y estuviste hermosa. Gracias. Muy bien, vamos a votar entonces. Agustín Casanova. Para mí es un sí. Agustín le dio el primer sí a Lucía. Claudia Fernández. Para mí también es un sí. María Noel Richetto. Para mí también es un sí. Entonces son cuatro los síes que te acompañan. Sí, Lucía pasa al corte de jurado con cuatro síes.